Hola amigas y amigas, amigas y amigos. Bienvenido al programa del día viernes del Portal del Villegas. Y que en cierto sentido va a ser una continuación del de ayer. Hasta cierto punto, porque si ustedes vieron el programa recordarán que me refería a la blandura, a la falta de decisión con que las autoridades locales o nacionales enfrentan situaciones donde debieran tener una mano más dura, una mano sancionadora y no simplemente quedarse con declaraciones. Y ahora tenemos otro ejemplo, lamentablemente. Al parecer en algunas CITES, algunos lugares de Santiago, inmigrantes, ya sea que estén enfermos o que se sospeche que lo están, han sido agredidos. La agresión entiendo que es un delito y debiera ser perseguida penalmente. La policía investiga, la policía detiene, la justicia se hace cargo. Pero en vez de eso tenemos una vez más una declaración del anestesista Blumel. ¡Esto es absolutamente repudiable! Qué fácil decir eso, ¿eh? Qué fácil decir que algo es repudiable. ¿Dónde están las sanciones? ¿Dónde está el intento siquiera de encontrar, o sea, de considerar de que hay culpables que deben ser perseguidos policial y penalmente? Quizás no se les encuentre, pero la intención y el anuncio de que se va a perseguir a quienes agreden a sus semejantes porque están enfermos o porque se sospecha que están enfermos, como pasó en Vallenar, y vemos, se denuncia que ha pasado en Santiago y quizás cuántas veces ha pasado, porque las denuncias son una fracción de la realidad. ¡Absolutamente repudiable! ¿A dónde llegamos con eso? Y a propósito de ataques a personas, le llegaron unos mails con amenazas de muerte a la señora o señorita presidenta del Colegio Médico. Esto se hizo conocido. Supongo que ella lo contó, lo hizo saber a todo el mundo. Y lo cual es, por supuesto, voy a usar la palabra del anestesista, ¡repudiable! Y lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio porque he sido víctima de muchos de esos ataques cobardes. De gente que incluso ni siquiera ocupando su computador, sino que ocupando el de la oficina, el de algún lado, por si acaso, amenazan. Yo también he recibido amenazas. Claro, yo no salgo corriendo con los ojos empañados en lágrimas a denunciar de que he recibido amenazas. Me las como nomás. Pero en este caso se supo. Y, por supuesto, es repudiable y habría también que investigar, porque hay medios para hacerlo, de dónde vinieron esos mails, y eventualmente llegar a las personas que hicieron eso y investigarlas, a ver qué es lo que hay detrás, si es simplemente un idiota, como hay tantos, que usan la internet como un medio para evacuar sus penquerías, sus rabias, sus frustraciones, o hay una organización, o qué, se investiga, una vez más se investiga, no se hacen declaraciones. Pero aquí no solo se hicieron declaraciones, sino que se hicieron declaraciones que se subieron por el chorro para aprovecharse el pánico, como se dice, y sacar otros réditos. Como por ejemplo Catalina Pérez, que no es primera vez que hace declaraciones estridentes, dijo que los cobardes de siempre salen de las cloacas, ni un paso adelante, esto suena ya a la consigna típicamente marxista, ni un paso atrás, ni un paso adelante, un paso al frente, un paso para atrás, en fin, en este caso es ni un paso adelante a la violencia machista y la intolerancia fascista. ¿De dónde asume la señora Pérez de que esto fue organizado por, no sé, por Mussolini, Adolf Hitler, Goebbels, la intolerancia fascista? Ese es el tipo de frases que usa la izquierda, ¿no es cierto?, para convertir el ataque digital de un par de idiotas, o de 10 idiotas, si ustedes quieren, en un tema político general que envuelva a otros en un baldazo de caca. En este caso son los machistas y la intolerancia fascista. Maya Fernández también, otra señora, se subió al mismo bus y dijo, sacó a relucir al patriarcado en este caso. No sé a qué se refieren. ¿Al patriarcado le irritan las mujeres agudas? Eso es una frase
Es una variante de un cliché muy viejo, que a los hombres no les gustan las mujeres inteligentes, les gustan las rubias tontas. Entonces se subió ese cliché doña Maya Fernández. Todos estos son genios del sector, por cierto. Al patriarcado le irritan las mujeres agudas. Yo no sé si es aguda o no la señora presidenta del colegio, pero ciertamente es mediática. Hubo un momento en que no le faltaban canales, le faltaban, gastó los tacos, los zapatos recorriendo canales de televisión, haciendo el número, no sé de qué trataron de hacer el número de los que se estaban haciendo cargo del problema de la pandemia, no el gobierno, sino que ellos. Pero en fin, en cualquier caso, esas personas que mandan mail, los cuales yo tengo una colección, y no solamente me han mandado mail, me han mandado otras cosas. Pero claro, yo soy de los que no salgo corriendo, agitando el papel, así como Chamberlain cuando dijo aquí traigo la paz, en este caso aquí traigo un mail donde me amenazan. No, parto de la base que el 99,99% de esas amenazas o ataques son cualquier imbécil que aprovecha la facilidad que da la internet para hacer esto, con un nombre de fantasía. La mayoría de las personas que usan la internet hacen eso, nombres de fantasía para cubrir su pequeñez, sus insultos, sus trolls, todas esas cosas. Pero claramente, volviendo para atrás, se necesitan sanciones. Se necesita sancionar a los que atacan a los enfermos, se necesita sancionar a los que atacan a inmigrantes, se necesita sancionar a los que atacan a sospechosos de estar enfermos. No puede dejarse que vaya creciendo este virus, que es peor que la pandemia del coronavirus, de la violencia de la chusma, de las turbas, que andan buscando un blanco a quien colgar de un árbol, por cualquier causa. Pero para eso hay que sancionar. No basta declarar que esto es absolutamente repudiable. No. No nos interesa, señor anestesista, sermones tipo Mise 12, ¿no? Tienen que portarse bien, no tienen las señoras que entrar con sombrero. Me acuerdo de algunos sermones de mi época de cabro chico, cuando todavía iba a misa. Las muy señoras que entran al templo del Señor, como si fuera un desfile de modas con elegantes sombreros. Bueno, esas homilías o esas prédicas, también para la Mise 12, pero no para el gobierno. El gobierno tiene que actuar. Si hay tipos que asaltan casa con piedra, o tratan de incendiarla, o atacan inmigrantes, hay que actuar. O tratar de actuar simplemente, como mínimo. Como mínimo. Decir, vamos a perseguir, vamos a ver, vamos a identificar, o vamos a tratar de identificar, y una vez que los identifiquemos, los vamos a llevar a la justicia por tales y cuales violaciones, delitos, quebrantos a la paz o lo que sea. Yo no estoy pidiendo que se vaya al extremo que se ha ido Duterte en Filipinas, que dio órdenes a las Fuerzas Armadas de disparar a matar a los que violan las normas para, por ejemplo, las cuarentenas o los toques de queda o lo que haya en Filipinas. Hasta el momento han muerto dos personas, aunque en el fondo la cosa estaba un poco, no era meramente porque estuvieran violando el toque de queda. Uno de ellos atacó a la fuerza policial con un arma de fuego, el otro, no sé. Pero, por supuesto, igual, naturalmente, los organismos de derechos humanos pusieron el grito en el cielo ante estas declaraciones de Duterte. Nadie está pidiendo, lo voy a decir varias veces, porque hay gente que en su odio a mi persona y a este programa y a lo que ellos imaginan que represento, andan están inclinados a escuchar mal, a escuchar al revés para tener otra razón para mandarme amenaza. Entonces, lo digo de nuevo, no se trata de ir al extremo de Duterte y andarle disparando a alguien que rompió el toque de queda o que le tiró piedra a una casa. Pero entre no hacer nada y tirar a matar, hay un montón de posibles pasos intermedios bastante razonables que no se toman. No se toman. No se toma nada. No se toma trago en la casa, nomás parece. Permítanme ir a mi primer bloque comercial. Voy a partir esta vez con Hey, que ya sabe, es el corredor más rápido de Chile si usted quiere vender. Si quiere hacerlo ahora, pronto, en un tiempo razonable y no, quién sabe cuándo, Hey sabe vender por muchas razones. Vende más rápido. Porque tiene otros métodos, porque trabaja todos los días, de lunes a domingo, todo el día, porque sabe, en fin, tendría que hablar con él para que vea qué método usa para que su casa que usted está vendiendo sea más interesante y se venda más rápido. Fuera de eso, sabe encontrar arrendatarios buenos,
Si usted quiere arrendar, sabe administrar arriendos y sabe tasar. Lo sabe todo en lo que se respecta a bienes inmobiliarios. Hey. Y para lavar bien la ropa, cosa muy necesaria en estos tiempos, Lavo Club, un gran detergente desarrollado en Chile, biodegradable, hipoalergénico, en un contenedor muy cómodo que le dura mucho tiempo. El repuesto, cuando se le está acabando, se lo traen a la casa, no se tiene que mover de su casa, se lo traen a la casa. Todas las ventajas. ¿Cómo conseguir este producto? Ahí simplemente entre a la dirección de Lavo Club, que está apareciendo ahí, a mi izquierda, para las ciudades que están arriba de esa dirección. Y hay dos ciudades, cada una con un teléfono. O sea, prácticamente todo Chile está cubierto por Lavo Club. Y si usted tiene problemas legales de laborales, a ver, laborales, no de otra clase. GMS, estimados amigos, este es un estudio premiado, tiene una distinción internacional, formada por los abogados Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa, que se especializan en temas laborales. Lo que ustedes están viendo a mi izquierda, tópicos como ese. Hoy en día son muy necesarios buenos abogados laboralistas por las situaciones que se están generando debido a la pandemia. Así es que, ya sabe, gmsabogados.cl. ¿Ok? Y permítanme continuar con mi agenda de hoy. A propósito de estos temas, de la forma como se enfrentan las infracciones a la ley, la violencia, los delitos, las amenazas en nuestro país. El señor Abbott, vastamente conocido en nuestro país, el fiscal supremo, el supremo de los fiscales, en una exposición, refiriéndose a una disposición en virtud de la cual van a patrullar las calles de Santiago, donde han aumentado los delitos por toda clase de razones, últimamente, en los últimos meses, no solo por la pandemia, sino que por la revolución de octubre. Van a haber patrullajes conjuntos de policías y tropas militares. Entonces, inmediatamente Abbott, que es otro de los melifluos portavoces del discurso políticamente correcto, nunca se equivoca en eso, nunca se equivoca en sus tratativas también confidenciales, dijo, aprobó, pero con condiciones, dijo, va a ser adecuado siempre que no actúen como policías. ¿Cuál sería entonces la actuación que pueden tener? Nos explicó Abbott. Prestar elementos que faciliten el quehacer de la policía. ¿Qué significa todo esto? Si usted está patrullando con policías, es para efectuar una acción policial, para evitar delitos, para aprender a los delincuentes, para detenerlos, físicamente detenerlos, o sea, que no puedan salir arrancando. No sé si entiende esto el señor Abbott. Entonces, si no pueden hacer eso, si no pueden actuar como policías, ¿qué clase de actuación pueden tener entonces? ¿Quedarse parados mirando? No, nos dice Abbott. Prestar los elementos que faciliten el quehacer. ¿Cuáles elementos, señor Abbott, pueden prestar un militar que va con su... ¿Prestarle el rifle al policía? ¿Prestarle el casco? ¿Llevarlo al APA? ¿Qué cosa? ¿Cuáles elementos le puede prestar el militar que va? Imagínense usted en una calle. Va un carabinero, dos carabineros y dos soldados. Y hay un delito que se está cometiendo. No pueden actuar como policía, no pueden salir a perseguirlo, no pueden salir a detenerlo, no pueden hacer, mucho menos hacer uso de las armas de fuego. Dios no lo quiera. Entonces, ¿qué pueden hacer? Prestar los elementos para facilitar el quehacer. ¿Cuáles elementos, pues, señor Abbott? Lo que el señor Abbott nos está diciendo con toda esta chacharacha vergonzosa es que está bien que salgan los militares siempre que no hagan nada. En otras palabras, debió haber dicho, no salgan los militares mejor. Pero el señor Abbott es el, no sé si maestro de la charlatanería vacía. Hay
pues pueden ser policías, pero no son policías. Pueden estar, pero no estar, compañero. Como ese chiste de Cantinflas que hablaba por teléfono con alguien y que le decía, no me diga. Entonces le preguntan a Cantinflas, ¿y qué te dijeron? No me dijo. Bueno, es lo mismo, es una cantinflada la señora Abbott. No es la primera que protagoniza, por cierto. Es famoso por lo Cantinflas. Y por otras cosas también. En fin. Ahí tienen otro ejemplo de la mentalidad que predomina. La cuestión es que no se haga acción policial. Los carabineros no pueden actuar, o actúan con toda clase de restricciones y bajo toda clase de acusaciones y denuncias que después se prueban como falsas, como ha pasado con una tras otra. Una tras otra. Pero por supuesto los señores periodistas que en su momento salieron también a vociferar, a poner los ojitos en blanco y a dar saltitos, eso sí que no lo cuentan, o lo cuentan en una línea, en un rincón, cuando son exculpados los policías. Bueno, los policías no pueden actuar, los carabineros son denunciados. Y los militares pueden estar acompañando, supongo que como damas de compañía a la policía, pero no tienen que actuar como policía, solamente prestar, no se sabe qué, ayuda al quehacer de la policía. Que suena bien eso, el quehacer de la policía. Si no pueden hacer nada tampoco los policías, señor Abbott, usted lo sabe. Usted es uno de los miembros de este enorme elenco de personas que le han cortado las pelotas a la fuerza pública en Chile. Entonces, ¿qué más dijo el señor Abbott y Costello? Bueno, dijo una frase que es vergonzosa en el sentido de que es un viejo cliché que ya uno esperaría que la gente de izquierda o de sensibilidad progresista de vez en cuando inventara algo nuevo, pero no, repiten las mismas de siempre. Entonces dijo, la gente... Porque todos se arrogan que saben lo que la gente quiere, saben lo que la gente piensa. Entonces ellos llegan y dicen, la gente, tienen la sensación, la ciudadanía, tiene la sensación que existe una justicia para pobres y una justicia para ricos. No, señor Abbott, ya no estamos en la época de la República Parlamentaria donde eso podía ser así. Hoy día no existe justicia ni para los ricos ni para los pobres. Hoy día no hay justicia nomás. En todo caso, usted podría salir de su cómoda oficina, ir al sur y preguntarle a los sureños si el tema es de que hay injusticia para ricos pero no para pobres. Y probablemente lo que le van a decir, antes de que lo saquen de la casa a patar en el popó, le van a decir que el problema de la Araucanía es que hay justicia, que no hay justicia, más que, ¿cómo decirlo? Hay una justicia para mapuches y hay una justicia para huenca. ¿Recuerdan el mail que les leí ayer? Una justicia para los mapuches significa que llega un inculpado que han, por milagro, detenido y sale libre inmediatamente. ¡Ay del huinca que llegue a hacer un disparo al aire para espantar a los que quieren tomarle su terreno, quemárselo, robarle las vacas! Porque ahí sí que ahí va a haber justicia para ese huinca, para ese fascista. Hay justicia especial, condonadora, perdonadora, amorosa, para los combatientes, para los comandantes, para los criminales, para los mapuches. Lo que no hay es justicia para la gente común y corriente. Esto no es un tema de pobres y ricos. Esa frase está un poquito vieja. Invéntese otra, búsquese alguna cosa, cópiele a alguien, a otra persona. Bueno, así está en este momento funcionando las cosas en nuestro país en términos de autoridad y de justicia. La autoridad no se atreve a sancionar, la autoridad pide que la gente se porte mejor, repudia cosas, llama a no hacer tal otra, los señores jueces hacen justicia favorable para uno y desfavorable para otros, cuando llega a haber justicia. De los 330 y tantos mil imputados con ocasión de los hechos de octubre, pregunten cuántas personas recibieron una sanción, pues. Pregúntenle a Abbott. Llámenlo. Voy a mi segundo bloque, estimados amigos. Recuerden, afortunadamente tengo un poco más de avisadores, pero también estoy haciendo un programa más largo, o sea, mantengo las proporciones. No es que sea curado, pero vuelvo a insistir que en estos tiempos es muy, muy positivo, muy necesario tener un buen tintorio, un buen vino al lado de uno.
Incluso yo he llegado a la teoría de que como el vino tiene alcohol, al pasar por la garganta mata cualquier virus que se haya instalado ahí por el momento. Así que yo fuera médico estaría recetando garrafas. Bueno, Lof, estimados amigos, la misma botella que les mostré ayer se las muestro de nuevo. Esta es una viña chiquitita, amorosa. Estos vinos boutique que los preparan con mucho cariño. El vino es exquisito, lo sé, porque de las botellas que me mandaron me las tomé todas menos esta. No, no por mía, lo hice solamente para hacer una prueba de calidad. Sí, es un tema de la seriedad de este programa. Bueno, es un vino muy rico. Este, por ejemplo, es del año 17, ¿tá? Pero un Cabernet Sauvignon. Si usted quiere pedir estos vinos tan ricos, tiene que pedir un mínimo de 6 botellas. No pueden estar con lo difícil que ahora distribuir y todo y para llevar una botella. Una cajita de 6 botellas, ¿dónde las pide? En el sitio de ellos, vinoslof.cl, www.vinoslof.cl. Hay un teléfono también, te puede llamar a ese teléfono, o es un celular por lo que veo, y es un muy rico vino, realmente. Es muy distinto a otros vinos que aquí publicito, que también son muy buenos. Este es distinto. Y repito un tema, con los vinos de calidad no hay problema, los puede probar todo. De hecho, es lo más aconsejable. Además, es por la garganta. ¿Ah? En cuanto al ajedrez, no, el ajedrez no sirve para sacar los virus de la garganta, pero sirve para sacar el óxido de la mente. Todos los mayores, a partir de los 30, 40 años, empezamos a perder vigor, empezamos a ponernos flojos mentalmente, empezamos a oxidarnos. Es el momento de el ajedrez. Aprenderlo, jugarlo o reiniciar el juego si alguna vez lo jugó y nunca más. Y nada mejor que hacerlo en las mejores condiciones. Ajedrez, espacioajedrez.com, espacioajedrez.com. Ahí usted compra, si no tiene el tablero, la caja con las piezas, con el tablero y sobre todo, lo más importante, fíjese, es la licencia que viene adentro para poder entrar con la licencia a todos los servicios de espacioajedrez.com. Y reitero que para los niños esto es mucho más que un regalo para pasarlo bien, para entretenerse en las horas de ocio, en las muchas horas que estamos en casa, es para formar la mente. Un niño que juega ajedrez va a ser un niño completamente distinto a la tropa común y corriente, eso se los aseguro. Se los aseguro firmado. Espacioajedrez.com. Y otra oportunidad que nos da, porque hay que sacar provecho de las situaciones, estos tiempos en que estamos más en casa o incluso a veces todo el día, es aprender idiomas. Partamos con el inglés. Entrenainglés.cl, curso personalizado online, usted y el profesor y nadie más. Por Dios que va a aprender de esa manera. Si aprende mucho más, va a aprender ahora. Lo que no aprendió nunca en estas academias es que uno va con cierto entusiasmo, está un año, paga y aprende a decir good morning como mucho. No digo que siempre, pero es menos intenso por naturaleza. Así es que entrenainglés.cl, estimados amigos, pónganse en contacto con ellos, contrate un curso. Así que eso de que hay justicia para ricos y otra para pobres, no, la gente, señor Abbott, no tiene esa sensación. La gente tiene una sensación mucho peor. Porque la justicia para rico y la justicia para pobre, por lo menos para alguien habría justicia. Para los dos, una mejor que la otra. O por lo menos para uno, para los ricos, ya, y los otros nada, pero alguien. La gente ahora tiene la sensación que no hay justicia para nadie, salvo si usted es un combatiente y entonces lo perdona siempre. ¿Ah? Y si finalmente, ya por milagro, llega usted a ser condenado, va a ser la condena mínima, va a tener permiso a armar fiestocas adentro de su cárcel, celebrar eventos de su tribu, qué sé yo, lo que sea. Esa es la sensación que tiene la gente. No que hay una justicia distinta para unos y otros, sino que no hay justicia, que es mucho, mucho peor, señor Abbott. El presidente de las AFP, cuyo nombre no anoté, pero da lo mismo cómo se llame, el presidente de las AFP, usted puede ver esos datos en la prensa, dijo que hemos visto un nivel de populismo sin precedentes y se refería a unos proyectos presentados y apoyados por gente como Yasna Proboste, Alfonso de Urresti del Partido Socialista, Alejandro Navarro, puros genios resplandecientes, como ustedes ven, para eliminar las AFP, para nacionalizar los fondos de las AFP.
Dos cosas. Cuando dicen, ojo, cuidado con esto, nacionalizar los fondos de la AFP, no están diciendo vamos a nacionalizar los fondos de la General Motors, vamos a sacarle su propiedad a un imperialista, a un capitalista. No, le están sacando los fondos a usted, pues. Si los fondos de la AFP son los fondos de los cotizantes. Los fondos propios de la AFP, la plata de la AFP, no tiene nada que ver con los miles de millones de dólares de los cotizantes. Es su plata la que quieren nacionalizar. ¿Y para qué? Bueno, ya se han comido, los camaradas progresistas a lo largo de décadas, se comieron y terminaron de destruir, de tanto parasitar a la Empresa Nacional del Petróleo, han metido mano en Codelco, han metido mano en cuanta cosa se les ha puesto por delante. ¿Y qué es lo que les va quedando? Ese apetitoso paquetón de miles de millones de dólares que son los fondos suyos que están administrados. Administrados, no poseídos, administrados por la AFP. Entonces, está en la torpeza de esta gente, además, que uno de ellos, no estos que mencioné, otro, me dio vergüenza anotar su nombre, dijo que las AFP no habían sido capaces de recuperarse ninguna crisis. O sea, ese señor, que seguramente, probablemente tiene plata en alguna AFP, o sea, necesariamente tiene, si es empleado estatal, porque un parlamentario, qué sé yo, o sea, no se ha dado la molestia nunca de revisar su propia cartilla con los informes de su fondo, porque ahí estaría viendo que ha estado ganando plata. En el largo plazo, de repente pueden haber bajadas, como en toda inversión. Pero por supuesto que se han recuperado los fondos de la AFP, se han recuperado de las crisis, pues. Claro que sí. De esta, no digo nada, se ha perdido, seguro. Eventualmente se va a volver a ganar. Pero llegar y decir una pactochada así, simplemente para generar en la gente ignorante que tampoco lee sus propias cartillas de su propia plata y después salen a hablar sobre el asunto sin tener idea, dando una muestra de ignorancia y o de mala leche y de oportunismo impresionante. Esa gente, uno se pregunta una y otra vez, ¿cómo llegaron a las posiciones en que están? ¿Cómo llegaron unos al Congreso y otros a los partidos? Bueno, en realidad es una pregunta ociosa. Es la clase de gente que precisamente hoy en día está llegando a esos lugares. La gente un poquito más capacitada no tiene posibilidades de llegar al Congreso. Le faltan las condiciones necesarias. Así es que, recuerden, es su plata la que está en juego. No es la plata de la AFP. Los señores políticos quieren meter la mano en su plata. Se la quieren comer. Por supuesto, no van a decir directamente que queremos meternos la plata al bolsillo. Van a decir de que van a inventar unos planes solidarios, unos planes para los viejitos, unos planes para los enfermos, unos planes para los extraterrestres, unos planes para todo el mundo, hasta para los fascistas. Planes o sistemas que en todas partes del mundo han sido un fracaso estruendoso. Lo fueron en Chile. Los más viejos, por lo menos recordarán lo que le decían sus padres cuando jubilaban del sistema de pensiones existente antes en Chile. Habían distintos sistemas, dicho sea de paso. Habían cajas de previsión de determinadas instituciones, otras de otras. Mi madre, por ejemplo, estaba en la caja de previsión, y no me acuerdo cómo se llamaba, de los empleados del Banco del Estado. Y la jubilación que sacó mi madre era el equivalente como a 15 mil pesos de ahora. Eso eran. Los sistemas eran impresionantemente injustos. De vez en cuando el Estado metía mano y sacaba, nunca devolvía esa plata. La plata se desvalorizaba. Como no estaba invertida, la plata cada vez valía menos. Mi madre a su vez me contaba, antes de jubilarse ella y recibir el mismo tratamiento del sistema que había, me contaba lo que había pasado a su vez con su padre, mi abuelo Pedro, que había comprado o era parte de un sistema también de esa época, y que había recibido menos de 15 lucas, que había recibido alguien equivalente como a 2 lucas de ahora. Bueno, así funcionaban las cosas. A eso los quieren llevar estos caballeros, estas damas y caballeros. Y a la pasadita, ver manera, por supuesto, de meter hasta aquí la manito, ¿no es cierto? Así que llaman a la nacionalización, a la estatización, porque todo suena como que va a ir a dar directamente al regazo de los cotizantes, del pueblo soberano, al cual ellos se lo meten por donde usted sabe. Y si llega a dar al pueblo soberano, pasa lo que pasó en Perú, pues. Porque la gente,
no guarda, no tiene cuidado. En Perú se les permitió sacar, no me acuerdo qué porcentaje, pero un gran porcentaje de sus fondos previsionales. O sea, llegó realmente a manos del pueblo y en 2 años prácticamente todos los que sacaron la plata no tenían ni uno. Entonces mañana, el día de mañana en Perú, esas personas van a estar lloriqueando, pidiendo ayuda al Estado, porque se quedaron en pelota. Bueno, cuando se juega con cosas como esta, cuando se es tan irresponsable en hacer juicios como estos, cuando se presentan proyectos de ley como estos, bueno, una manera es tratar a eso de populismo, pero yo le voy a decir a este señor presidente de la AFP que se queda corto, se queda corto. Porque el populista tradicional es un tipo sinvergüenza y demagogo que sabe muy bien lo que está haciendo. Estos de acá, muchos de ellos se la creen. Se compraron cuando tenían 12 años y ya habían aprendido a hacer los palotes, se compraron ciertos discursos políticos e ideológicos y como no son muy inteligentes los mantienen hasta el día de hoy. Y creen profundamente. Muchos de ellos, no todos, los otros son simplemente demagogos, creen profundamente en esto. Creen que basta decir el Estado tiene que hacerse cargo para que esa entelequia llamada Estado se haga bien cargo de las cosas. No que defraude a la gente, que administre mal, que la empresa quiebre, que sea un despelote como ha ocurrido con tantas empresas públicas. Nadie responde. ¿Quién responde? ¿A quién se lleva preso cuando una empresa estatal se fusila los dineros públicos? ¿Quién paga? Paga usted, pues paga Moya. Así que peor que el populismo es de este populismo que más bien debiéramos llamarlo de otra forma, ¿no? No sé, habrá que buscar un término que describa a una persona que no solamente dice huevadas, sino que se las cree. ¿Cómo lo llamamos? Propongo a los señores que visitan, y señoras y señoritas, y jovencitos y jovencitas que ven, están viendo este programa por lo menos, que me aporten con ideas para ver qué categoría, qué nombre le damos al colectivo formado por los que no solamente dicen huevadas, sino que las creen. Ustedes verán, los dejo en sus manos. Y antes de entrar al libro que les tengo para hoy, les quiero recordar a otros auspiciadores míos que son súper importantes para las siguientes personas. Para los empresarios, muy importante Control, una empresa creada para ayudarlo a optimizar sustantivamente su gestión administrativa. Digo sustantivamente porque es un cambio de la noche a la mañana o de la mañana a la noche, como usted quiera ponerlo. No es una pasada cosmética, como ocurre en esas empresas que creen que se modernizaron porque en la mesa, en el escritorio de la persona que está en la recepción, ponen un computador y ya creen que están la raja de modernizar. No, esto realmente hace funcionar su sistema administrativo mucho mejor. Así que ya sabe, controller, ahí están los datos para ponerse en contacto con ellos. Recuerden que atienden empresas chicas, medianas, grandes, súper grandes, cualquier empresa, tienen planes para todo. Para los que tienen que hacer trámites notariales, y todos tenemos que hacer trámites, pero especialmente las empresas, los abogados, qué sé yo, tienen que hacer muchos trámites notariales. Y hoy en día no es muy agradable. NotarioExpress.cl, estimados amigos, una página web donde usted hace prácticamente todo, incluyendo el pago. Todo lo que tiene que hacer al final es un trámite mínimo. Ir a la notaría, está 5 minutos en ella, recibe el impreso, el documento que ya está impreso y firmado por el notario, lo firma usted y buenas noches los pastores. Se va, 5 minutos, 10 minutos. No tiene que estar ahora esperando sentado a que lo llamen al mesón. Fuera de eso, NotarioExpress.cl ofrece un servicio para las empresas de legalización de finiquitos de manera masiva. En dos modalidades, centralizada y descentralizada. Averigüe los detalles mandando un mail explicando su situación a contacto@notariospress.cl, simplemente. Y ya sabe, negocio en Estados Unidos, compra de bienes inmuebles, terrenos, casas, empresas funcionando. La panadería de la esquina, está en Detroit, ahí donde usted quiere tener. Todo eso se lo hace. Además, le abren la cuenta corriente en Estados Unidos. Es muy interesante tener cuenta corriente en otros países por un montón de razones, especialmente si usted va a hacer otros negocios también allá. ¿Cómo se hace? Bueno, póngase en manos de invierta en USA.cl y va a poder hacer todas estas cosas.
abrir cuenta corriente, comprar terreno, comprar inmuebles, comprar esto, comprar lo demás allá, invertir en fondos, todo. Invierta en USA.cl. Yo ayer les mencioné un libro de Nikos Kazantzakis que es La Última Tentación. Les mencioné otro libro de él que creo que le di mal el título, le dije Patria o Muerte, en realidad es Libertad o Muerte. Pero probablemente se me fue mencionarles otro libro que yo creo que es más popular, que es más famoso, que es muy bueno también y que se hizo una película maravillosa y es Zorba el Griego. Zorba el Griego, eso por si acaso. Me lo recordó amablemente uno de ustedes, de los que me mandan mail a contacto elvillegas.cl. Es una gran novela, La Última Tentación, El Zorba el Griego, etc. Pero ahora les voy a hablar de otra que ya ni siquiera es una novela, es una ópera. Entiéndase, ópera en el sentido de una obra, ópera significa, viene de opus, obra, en que hay muchos elementos, no es solamente una narrativa. No es solamente, como en el caso de las óperas, la música, sino que hay un guión, hay cantante, hay recitativo, hay coro. En alguna época incluso había unas partes de ballet en las óperas. Bueno, yo llamo ópera a este libro porque es más que una pura narrativa. Tiene hasta explicaciones técnicas de cómo se pescaba, o se cazaba más bien, a las ballenas. Es Moby Dick. Moby Dick del gran Herman Melville. Moby Dick o la ballena blanca. Les estoy mostrando esta versión que fue. Aquí están amarillando las páginas del año La Cocoa. Esta edición de la editorial Ramón Sopena del año del Señor 1967. Esta la leí de cabro chico. No era capi todavía de leer en inglés. Ahora la he leído en inglés. Y es preferible, si usted puede leer en inglés, leerla en ese idioma, porque en las traducciones hay muchos errores. Y en Moby Dick llegan a ser a veces cómicos los errores. Después les voy a dar un ejemplo. Pero es una novela maravillosa. Miren cómo empieza. El principio de esta novela es famoso. Dice así: Llamadme Ismael. Hace algunos años, no importa exactamente cuántos, con poco o ningún dinero en la bolsa y sin nada de particular que me interesase en tierra, pensé que debía navegar un poco y ver la parte acuática del mundo. Es mi modo de librarme de los malos humores y de regular la circulación. Siempre que noto la boca torva o que un noviembre húmedo y lluvioso se apodera de mi alma, siempre que sin darme cuenta me detengo ante los depósitos de ataúdes y cierro la marcha de todos los funerales con que me encuentro. Y especialmente siempre que la depresión se apodera de mí, de manera que se requiere un fuerte principio moral para impedir que salga deliberadamente a la calle a derribar los sombreros de la gente, estimo que es hora de que me vaya al mar tan pronto como me sea posible. Esto sustituye para mí a la pistola. Catón, se refiere al personaje político y autor romano, Catón, con un florilegio filosófico, se lanza sobre su espada, el Catón que se suicidó luego de la derrota de los republicanos frente a Julio César, recuerden ustedes. Catón, con un florilegio filosófico, se lanza sobre su espada. Yo me embarco tranquilamente. En esto no hay nada sorprendente. Todos los hombres, en más o menos grados, en una ocasión o en otra, abrigan hacia el océano casi los mismos sentimientos que yo, aunque no se den cuenta. Y ahí empieza esta fantástica historia de este Ismael, Call Me Ishmael, que se embarca en el Pequod, un barco ballenero. Estamos en medio del siglo XIX, la industria ballenera era muy grande y partían estos veleros. Y estaban años navegando, persiguiendo, buscando alguna manada, porque así funcionan las ballenas, como todos los peces por lo demás, como todos los en grupos, ¿no? Y ya saben, Moby Dick, la ballena blanca que obsesiona a Cav, el capitán del Pequod. Es una novela maravillosa, y digo que más que novela es una ópera porque ustedes adentro van a encontrar coros musicales,
explicaciones técnicas sobre la caza de la ballena, la narrativa, qué pasa con este ballenero, con el capitán Ahab, con Ishmael, qué pasa con Moby Dick. Y hay en este libro un hálito, algo difícil, indefinible, como ocurre en toda gran obra de arte, que hay algo inefable, algo que es inaprehensible, que sabemos que es más grande que toda explicación que podamos dar, en este caso acerca del significado de la ballena blanca. ¿Qué es eso? ¿Por qué la obsesión de Ahab? ¿Es simplemente porque en alguna oportunidad trató de cazar a la ballena y perdió una pierna y no la pudo cazar? ¿O hay algo más? Esta persecución de algo que se escapa. Y en cuanto a lo que le pasa a Ismael, es que en un momento dado siente las ganas de embarcarse, que ya no da más en el fondo. Ya a todos nos ha pasado. Y nos pasa a menudo con el mar. ¿Quién de ustedes alguna vez, de joven, de adulto, de viejo, de niño, no se imaginó, no fantaseó con la idea de enrolarse en un barco cualquiera que está atracado al muelle, como marinero común y corriente, aunque sea para pelar papas, y desaparecer? Un poco lo que quizás de una forma opuesta, le pasó al empampado Riquelme de este libro de Francisco Muad, que les conté hace unos días atrás, creo que la semana pasada, creo. Este afán de arrancar, de huir, de salir, de perderse. ¿Y qué mejor que el océano? Tan bueno como el desierto. Esa amplitud. ¿Quién, cuando va a la costa y en vez de estar jugando a las paletas o de estar quemándose como un pollo al sol, como un pollo frito, quién, al mirar el mar, no siente una especie de anhelo a veces de irse por ahí, de irse? Bueno, es lo que le pasa a Ismael y se embarca en el Pequot, y así empieza esta maravillosa novela, La ballena blanca. Y les digo, ojalá la lean en inglés, porque en las traducciones, yo no sé cómo era esta, la leí hace demasiados años en castellano, pero sí sé una cosa, que muchos años después descubrí millones y millones y millones y millones de errores de los traductores, pero los traductores no necesariamente son personas especialmente conocedoras de las técnicas marítimas del siglo XIX, y entonces traducen todo mal. Podría darle un centenar de ejemplos de, por ejemplo, en el lenguaje coloquial marino, al menos en Inglaterra, creo que también en Estados Unidos, para referirse a barcos de guerra se dice men of war, men of war. Y los traductores que no saben eso, que no conocen eso, traducen hombres de guerra. Bueno, cosas como esa por montones. Pero, como sea, la ballena blanca es una ballena que vale la pena, como el capitán Ahab, perseguirla. Y eso sería todo por hoy día. Y mañana sábado sí que les voy a presentar un tema cultural. Yo sé que tengo menos visitas los sábados, pero igual, voy a hacer un tema cultural. ¿Sobre qué? Bueno, me han dado varias sugerencias. Vamos a ver cuál de ellas me siento en condiciones de poder decir algo decente, por lo menos. Muchas gracias y hasta mañana.